Bienvenidos a un nuevo video. Y el menú de hoy día es la chay. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video. Hemos llegado aquí a la chay después de agarrar un carro en pro de Turismo Barranca. Nos ha costado 12 soles. El tiempo de viaje es de 1 hora y 40. Y tú le dices que te tienes que dejar en la entrada de la chay. A veces se pasan un poco y te dejan hacia atrás, que dice Lomas de Ancón 2. Gordas, dice. Ay, a Gordas 2. Entonces tienes que retroceder. Busca el cartel que diga Lomas de la chay. Ahí, bueno, ahora estamos desde ahí donde nos ha dejado, que es la entrada de la chay, estamos caminando porque no hay ningún colectivo. Desde las 8:50 que hemos empezado la caminata, así vamos a controlar en cuánto llegamos. Y nada, vamos a ver, de repente encontramos un carro ahí que nos pueda jalar aunque sea en la parrilla. El costo de la entrada para adultos es 11 soles y para niños 5 soles. Si eres de la zona, o sea, Huaral, Huacho, Chancay, solamente pagas 6 soles mostrando tu DNI. Bueno, gente, ya hemos llegado aquí, estamos en la ruta del zorro y en el camino nos recogió una minivan. Así que nos ahorró la caminata de 2 horas. O sea, los minivans solamente trabajan fines de semana y feriados y cobran 5 soles. Los demás días no hay, así que si vienes un día de semana tienes que caminar. Para feriados vienen 2 minivans más aparte de las 2, así que vienen 4. O sea, para estas fiestas patrias va a haber 4 minivans que te van a llevar hasta la entrada de la chay. Los demás días no te recomiendo que vengas porque la caminata es de 2 horas. Ida y vuelta 4 horas. Estamos en el punto donde se define si vas para allá, te vas hacia la ruta de la perdiz que demora 2 horas y bordea todito todas las reservas, y luego está por aquí, que yo sé que parecen iguales los caminos pero es otro, y este va hacia la tara. Significa que de donde hemos entrado, o sea, de donde entras en el circuito del zorro, vienes por acá y aquí vas a girar, prácticamente regresas pero por otra ruta y vas a acabar en el mismo lugar. Esperando que se abra el sol, que despegue. Despeje la neblina. Pero nada. Cada tramo del camino hay tachos de basura donde puedes depositar la basura. Oh, qué descubrimiento. Y está separada por cada especie, ¿no? Vidrio, madera orgánica, plástico y papel. Así que no ensucien. No te colas. No te vayas, Clau. Te queremos. Aquí también puedes acampar, se paga 30 soles y te puedes quedar de 2 a 3 días. Aquí podrás hacer tu parrilla y pasar un buen momento en familia o amigos. Ya, los servicios higiénicos cuestan 1 sol y son baños tipo silo, algo orgánico por decirlo. No pueden usar otro tipo de baño porque va en contra de la naturaleza. Es para preservar el ambiente, la reserva. Aquí venden souvenirs, recuerdos, y también atrás está lo que es el cafetín. Pero también venden bebidas, gaseosas, piqueos. La verdad es que cuesta muy caro, mejor trae de tu casa. Porque aquí un quequito y 50 nos vendieron 1 sol y 50. Así que mejor trae las municiones de tu casa. Thank you.
Bueno, gente, La Chai es un lugar que tienes que visitar. Una, porque está cerca. Y dos, porque es accesible, económico. O sea, si para este feriado no tienes tanto billete, puedes venir a La Chai y quieres estar en contacto con la naturaleza y no tener que vender un riñón. Te darás una vuelta, te pasearás entre todos, puedes acampar. Es una buena opción en plan familiar o amigos, ya que no se requiere mucho esfuerzo físico o esta altura. Solo es un poco de caminata y es un buen plan entre amigos, pareja, familia. Aparte que es muy económico. Recomendaciones: con zapatillas que no sean resbalosas, planta de goma, con ahí sus cositas que tiene para que se agarre. No vengas como si fueras a ir a una fiesta o al cine, porque te vas a resbalar y te vas a caer el ancho. La mejor temporada para venir a La Chai es de ya casi finales de julio hasta las primeras semanas de noviembre, donde encuentras vegetación y como está ahora toda neblina. Y además, los demás meses es seco, no hay nada de vegetación. Otra es que traigas tu fruta, comida, porque es lo más recomendable. Si no quieres gastar tanto, en estos lugares siempre exceden el precio de las cosas. La cuenta, el bus de tanto de ida como de venida es de 12 soles, que sería 24 soles, 10 soles en colectivo y de vuelta, que te deja hasta la entrada de La Chai y te lleva hasta la Panamericana, son 30 soles, y 11 soles de la entrada, que es precio general, si es niño 5 soles, y si eres del lugar mostrando tu DNI pagas 6 soles. Entonces en la cuenta total sería 45 soles para visitar La Chai. Bueno, gente, resulta que como hemos estado pensando ya hace tiempo, vamos a hacer, como el canal se llama Bien Taipa TV, vamos a hacer esa dinámica como que de hablar de comida, pero, o sea, en el viaje. Es decir, la entrada, que sería, ponte un ceviche en la comida, va a ser de nosotros, la entrada va a ser donde les enseñemos cómo llegar a ese lugar. Les vamos a decir qué carro tomar, esas cosas que siempre les hemos dicho, lo vamos a agrupar en la entrada, para que todo esté más ordenado. Después de la entrada vendría el plato de fondo, que obviamente sería el destino. Pongamos Huancaya, Marcahuasi, al lugar que vayamos, ese sería el plato de fondo donde mostraríamos todo lo que se puede hacer en el lugar, en los paisajes, donde comemos y todas esas cosas agrupadas en el plato de fondo. Luego vendría el postre, que nosotros vamos a hacer como recomendaciones, información adicional y todas esas cosas. Y luego, después de todo lo que has comido, obviamente viene la cuenta. En la cuenta vamos a sumar todo lo que se gastó en ese viaje para darles a ustedes toda esa información, para que sepan cuánto llevar más o menos por ahí así. Y entonces todo esto, gente, lo vamos a hacer para estar más ordenados y que ustedes sepan que viene cada cosa. Como al final, vamos a poner que ya pusimos la primera yapa, que vamos a llamar el video donde ponemos imágenes, las mejores imágenes, tomas. Solamente eso, un minuto y medio de las tomas que más nos han parecido chéveres, para mostrarles la belleza de ese lugar. Y ese va a ser la yapa que va a venir después del video. O tal vez a veces, si sentimos que el video es un poquito corto, vamos a agregarlo al final del video. Y ahora estamos camino ya saliendo de La Chai. En ese video como que nos hemos paseado por aquí, hemos recordado nuestro primer viaje, porque ese fue la primera vez que empezamos a viajar. Y aquí vamos a salir hasta la entrada, donde supuestamente hay colectivos, pero como hay dos, vamos a ver si encontramos, si no hay que caminar como el año pasado caminamos hasta la Panamericana. Y ahí les avisaremos cómo regresar, si hay carros ahí, si hay combis, porque la vez pasada nos llevaron combis. ¡Ahí nos vemos! Bueno, gente, al parecer nos ha tocado caminar porque los dos colectivos que hay están pasando nomás. Al parecer que se comunican y hay gente allá, o sea, abajo, que ya como que por el cafetín, esperen, ya está contratada. Y bueno, está saliendo lleno de ahí, así que estamos caminando hace media hora, sí, algo así, ¿no creo? Están congeladas. Ya, por lo menos vemos la caseta. Ya, el colectivo, en el camino encontramos el colectivo, así que nos trajo los 2x5 porque ya habíamos caminado regular tiempo y no había asiento, solo un asiento. Cuando no vienes, cuando dejó aquí que está cerca para tomar el bus, pero si no encuentras colectivo y vienes caminando allá donde está la señal, ahí es donde te deja en lo que es cuestión de ida, pero tienes que cruzar de venida todo esto. El asunto es que tienes que cruzar. Y allá donde está la gente es donde se toma el bus para ir a Lima, aquí para regularmente. Y bueno, gente, eso sería todo por este video. No se olviden de suscribirse aquí abajo, activar la campanita para que les lleguen todos los videos que vayamos subiendo. Ya somos más de 600. Y gracias a toda la gente que se ha estado suscribiendo. Nos vemos en el próximo video, que no sabemos dónde es, pero nos vemos. ¡Chao! Para feriados. Para feriados. Dos minivans. Para feriados, dos minivans. Dos minivans. Ya. Eres pendejo, ¿verdad?